Hola mis bebés, aquí estoy para acompañarte en el estudio de la lección número 1 que se titula Desayuno a la orilla del mar. El versículo para memorizar dice: El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Rosita tiene una red. Rosita puede cazar mariposas con su red. La Biblia nos cuenta una historia de una red muy grande. Los amigos de la Biblia usaron una red para pescar. Pedro y sus amigos están en el bote. ¿Tú puedes ver a Pedro y a sus amigos en el bote en la imagen? ¿Sabes qué están haciendo? Están pescando. Están pescando con una red. ¡Mira la red, qué grande es! Ellos han estado pescando toda la noche. El sol está saliendo. Pedro y sus amigos han estado pescando toda la noche, pero no pescaron ni un solo pececito. Ellos estaban muy cansados. ¡Oh! Ellos tenían hambre. Uy. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Un hombre que estaba en la playa los llamó. ¿Pescaron algo? Les preguntó. ¡No!, dijeron Pedro y sus amigos moviendo sus cabezas. El hombre les habló de nuevo. ¡Tiren la red otra vez!
Ya es muy tarde para pescar. Mira, ya está saliendo el sol. Ya es de día, dijeron los pecadores. Tiren la red en el otro lado del barco, les gritó el hombre. Entonces Pedro y sus amigos lanzaron su red al otro lado del bote. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. La red se hunde y se va debajo del bote. ¿Qué ves allá abajo? Peces, muchos peces, peces nadando en el agua. Cuando intentaron subir la red al bote, estaba repleta de pescados. Pescados grandes, pescados pequeños, muchos, muchos pescados. Entonces se dieron cuenta de que el hombre de la playa era Jesús. Él ayudó a sus amigos a pescar. Recordemos el versículo para memorizar. De la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Pedro se lanzó al agua y tiró la red mientras sus amigos remaban de vuelta a la playa, alando la red detrás del bote. Estaban muy felices de ver a Jesús. Jesús había hecho una fogata y estaba cocinando el desayuno para ellos. Gracias, Jesús, gracias por ser bondadoso con Pedro y sus amigos. La Biblia nos dice: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. ¡Qué bueno haber aprendido, querido amiguito! Lo importante de ser bondadosos, así como lo fue nuestro amigo y amado Jesús. Te invito para que entonces lo practiques en casa. Comparte todos tus juguetes con tus amiguitos y también con tus papitos. Quiero que en esta hora cierres tus ojitos y tengamos una oración. Querido Jesús, gracias por enseñarnos en nuestra lección a ser bondadosos. Danos un corazón lleno de bondad para con nuestras familias y con nuestros amiguitos y con aquellas personas que también necesitan ser impregnadas de tu amor. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amiguito, en esta hora hemos terminado nuestra lección, pero quiero invitarte a que pongas mucha atención a nuestra manualidad que aprenderemos. Dile a papito que te busque todos los implementos necesarios para que puedas hacer una hermosa manualidad. ¡Chao! ¡Dios te bendiga! Aprenderemos a hacer un pez de papel tan fácil como este. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Vamos a necesitar un papel cuadrado, no importa de qué medidas. Solo piensa que si el papel es grande, saldrá un pez grande, y si el papel es pequeño, un pez más pequeño. El que yo estoy usando es de 20 por 20 centímetros. Si no tienes un papel cuadrado, puedes usar una hoja normal, doblarla así y cortar la parte que sobra para tener un cuadrado perfecto. Lo primero que hay que hacer es marcar los dobleces que vamos a necesitar. Dobla el papel siguiendo las dos diagonales y luego por la mitad dos veces. Lleva también cada borde del papel hasta el centro para que quede dividido en cuatro partes, en horizontal y en vertical.
Si abres el papel, tiene que quedar así. Ahora dobla de nuevo uno de los lados hasta el centro y después el de su izquierda sacando la esquina hacia afuera. Parece difícil, pero ya están todas las líneas marcadas, así que verás que sale solo. Sigue haciendo lo mismo con todos los lados, fijándote que cada esquina tiene que quedar por encima del lado anterior. Para la última esquina, abre un poco la figura, saca la esquina y vuelve a poner todo en su sitio. Tiene que quedar algo parecido a un molinillo de papel. Cuando ya tengas esta parte lista, dobla la esquina izquierda hacia abajo y la de abajo hacia la derecha. La parte derecha será la cola. Dobla llevando el borde hasta el centro y luego la esquina que sobra hacia abajo. Y haz lo mismo con la parte de arriba para que quede así. La parte de la izquierda será la cabeza. Dobla cada una de las esquinas hacia el centro, dejando un espacio un poco inclinado para que la cara acabe en punta. También puedes usar rotuladores de colores para dibujarle los ojos, escamas y aletas. Y si por la parte de atrás se te ha quedado un poco abierto, pon pegamento y vuelve a cerrar para que quede totalmente plano. Aunque si usas papel especial de origami, que es más fino, no tendrás este problema. Llegó la hora de adorar al Señor.